Yeah,
nosotros. El año pasado habían conseguido el título después de empatar en tiempo suplementario, ahora se dio al revés. Sí, se nos dio al revés, la verdad que bueno, fue una lástima, pero bueno, los chicos dejaron todo dentro de la cancha. Bueno, los dos equipos, me parece, Argentina también dejó todo, no se dejó nada al azar. Pero bueno, las cosas, hay un ganador. El otro día con San Martín ganamos todo el partido y bueno, nos empatan y, en el último minuto. Y bueno, hoy fue al revés. El Correntino le quedó negociando. Le pega muy bien a la pelota y bueno, nos cagó nosotros contra pierna y no hace el gol. A pesar de los últimos partidos por ahí no mostrar a nivel de otros encuentros, siempre Independiente termina peleando en todos los campeonatos de la Liberense. Y eso es lo que uno trata de que, si bien a veces no se gana o no se juega bien, uno trata de hacerlo ganar y que jueguen bien. Pero bueno, a veces no se da, como hoy por ejemplo, no jugamos bien. Creo que ninguno de los dos ellos tampoco jugaron bien y... Pero lo que yo hablaba con Miguel es una final, entonces se juega como se puede, más que como se quiere, ¿no? ¿Merecido el título para Argentino? Pienso que sí, fue el mejor equipo del campeonato. Por ahí se mostró solidez, pero por ahí no se le daba partidos buenos. Y creo que a partir de Bombero, con Unitario, hicimos un buen partido. Semifinal pasamos bien y hoy, si había un ganador, tenía que ser Argentino. Cuando agarraste la pelota, hiciste el individual, ¿pensaste que podía ser el gol del título? La verdad que fueron fracciones de segundos, pensarlo en rematar con el jugador encima o hacer la larga dentro del área, dije, fracciones de segundos, o penal o gol. Y bueno, salió la posibilidad de hacer el gol y sirvió para que ahora estemos festejando. 6 goles en el torneo fueron claves para que Argentino pueda llegar a este campeonato. Creo que sí, ¿no? En 6 partidos, 6 goles, 5. Creo que emboqué estos últimos 3-4 partidos, estuve con suerte de embocar al arco y bueno, sirvió para que nosotros nos llevemos el campeonato. 3 goles en contra nada más en el torneo, invictos, la solidez defensiva fue la gran clave de este equipo. Sí, la verdad que sí, seguí pensando lo mismo, o sea, armé todo el campeonato del mismo equipo y la verdad me dio resultado y bueno, y ahora la felicidad que tengo de haber salido campeón, después la primera vez, después de tantos años, ahora, primero como jugador y hoy como técnico. Aparte los chicos fueron entendiendo lo que yo quería de a poquito y bueno, y hoy... Era un partido duro, ganamos, pero era por cualquiera. La embocamos y salimos campeón. Y la verdad estoy re feliz, te digo más, fui un maricón, lloré, porque tenía una emoción y tenía una presión encima impresionante. Pero bueno, feliz, feliz. Fue como toda final, no hubo mucho juego, mucha pierna fuerte, muy hablada, y se terminó definiendo casi sobre el final. Y sí, viste, como toda final, no hay una final que se juegue bien. Normalmente nadie arriesga, todos estamos especulando, marcando al más difícil del otro equipo, el otro equipo marcando el más difícil de nosotros. O sea, que se hace medio feo el partido, y duro. Y yo creo que esta era para... El que hacía el gol ganaba o llegamos a los penales. Yo te digo que yo me jugaba por penales, ¿eh? No pensaba que íbamos a encontrar esa pelota. Pero la verdad que fue un golazo, porque le pegó bien. Pero no pensaba. Yo pensaba la final, pero bueno, gracias a Dios lo terminamos antes.